Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. And just let me go ahead and open up the attendance so we can begin with the class by passing the attendance. Just give me 1 second. There we have. Okay. So we're going to begin today our second week of work, ¿verdad? Segunda semana de trabajo. Y pues, then we're going to be moving along, right, to the midterm test. Nos vamos a ir moviendo para ya el siguiente miércoles, terminar esa semana de trabajo con el midterm exam, okay? El midterm exam es el examen de medio curso. Y pues se realiza exactamente al final de la segunda semana. Y luego tenemos the final test or the final exam, que es el que se realiza al final. Pero no se espera hacer último día, sino que recuerden que deben de haber finalizado todo eso antes, ¿verdad? De finalizar el curso. En este caso, pues, que creo, si no me equivoco, es el 28 de abril. Okay, so let me go ahead and open up here the attendance. That's going to be from 1 to 2. I don't know why this is showing up here. What's going on? Okay. Okay. So I understand this is the one. It's a sí, es este. Okay, so Alexis Ernesto Flores Castillo, ¿está por acá? Alexis Ernesto. No está. Arturo Efraín Serrano Sorto. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Carlos Arnulfo dijo present, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina Yamilet, no está. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela, no está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. No está. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Liliana. No está. Lourdes Michelle Hernández. Lourdes Michelle. No está. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. ¿Dónde está? Mérida del Carmen Rodríguez Ávila. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Miguel Ángel. ¿Dónde está? Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. ¿Dónde está? Rodrigo Vidal Cortés Viruna. Rodrigo Vidal. No está. Roxana Marcela García Ventura. Roxana. Roxana. Escuchó un present, pero no sé si es Roxana Marcela. No se escucha nada. Roxana Marcela García Ventura. Bueno. Roxana Maribel Torres.
Roxana Maribel Torres. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present, teacher. Roxana Marcela sí está presente, pero como que tiene problemas con el... Con el audio. Con el audio, Roxana Marcela. Ok, thank you very much, Ruth. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. No está. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you very much. Okay, so we got a lot of people missing today, okay? And guys, don't forget about your cameras, right? Just try to have your cameras on. Try to have your name as you do it, right? And that's gonna be something very, very important. Okay, so let me go ahead and continue with the class. And by the way, por cierto, by the way, today I shared with you some links, ¿verdad? Les compartí algunos links. And those links are for you to start working on the topics that we just covered yesterday, right? So, eran para demonstratives, so you can practice demonstratives. También un poquito acerca de los plural nouns, ¿ok? Ahí pueden ver las reglas. Y más adelante, pues, las van a familiarizar o las van a relacionar con las reglas de la tercera persona para los verbos. Which is something similar, but two different topics, right? Entonces, just whenever you have the time, read the rules, lea las reglas, and do the exercises, okay? Por supuesto, se puede buscar muchos más, que probablemente lo que yo les comparto son cosas que se califican solas, ¿verdad? Y que usted las puede hacer las veces que necesite hacerlo para entender por qué se hace así, ¿verdad? But if you have more links, I mean, if you can find more information, that's going to be totally fine. And today is our session number 5. Also, I shared with you in WhatsApp, ¿verdad? Que esa es la segunda semana de trabajo. Y quizás como es el primer nivel, por eso enfatizo yo cada cosa para que ya para los siguientes, pues ustedes se acostumbren a cómo funciona. Right? And today is April the 8th, right? April the 8th. And we're going to begin. Now, yesterday, we stopped, in section number one, section one and two, pardon, section number two, and we were talking a little bit about prepositions, right? We were talking a little bit about prepositions, we were talking a little bit about demonstratives, we were talking a little bit about plurals, etc. Entonces, as an introduction today, ¿verdad? O como una... para finalizar o como para hacer un wrap up de lo que vimos en la fase 2, en la sección 2, we're going to do the final exercises. After that, we're going to move to section number 3, okay? Entonces, I would say the homework, no, it was not the homework. What I asked you, lo que les pedí fue que trajeran su manual, right? Because actually, that's going to be a lot better. But the activity is called Weather Jokes. Things. Where are Joe's things, right? Now, Joe, right, it's like el José, ¿verdad? En español. Joe things. Entonces, it says here, now help Joe find his things. Ask and answer questions. Where is his briefcase? It's on the table, right? Entonces, there you have a list of 2, 4, 6, 8 items, right? We got briefcase, we got a camera, we got a cell phone, we got glasses, right? A pair of glasses or some glasses. We got the newspaper, we got a notebook, we got an umbrella, and we got a wallet, okay? So as you can see on the picture, you will be able to identify some of the items here, okay? So we're going to begin working with the exercise, and to do that, I will need to have some volunteers, okay? Probably some volunteers that can help me with the exercise. So we're going to start with the number one, okay? So Jaime, Daniel, Ruth, muy bien. Entonces, luego Esther, Beatriz, very good. Now, let's begin. Vamos a ver Jaime. Jaime, I will ask you the question, okay? And then you're going to tell me where the object is, okay? So where is the umbrella? Where is the umbrella?
Where is the umbrella? Behind the couch. Okay, so the umbrella is? The umbrella is behind the couch. Okay, behind the couch, okay? Now, in that case, you can say couch. Okay, generally, they call them armchairs, right? Armchair. Okay. Mm-hmm. Excellent. Very good. Very good. Okay, let's see. That's going to be armchair, okay? Or couch. También, bro. Couch. Y el grande es el sofa, right? Armchair, couch, and then the sofa. Very good. Excellent. Good job. What about the next one, Daniel? Daniel, where is... No bajen la mano. Ahí déjenla para que yo pueda ver quiénes ya, ya participaron. So, Daniel, where is the cell phone? It's under the table. The cell phone is under the table. Okay, very good. Thank you. What about you, Ruth? Where is... Let's see. Where is the briefcase? It's on the table. Okay, it's on the table, right? The briefcase on the table. Thank you. What about you, Esther? Esther, where are the glasses? Where are the glasses? It's on the sound system. Pero es plural. Es que no sabía cómo se... Se decía dónde estaban los anteojos. Ajá. No, está bien, está bien, no hay problema. Pero al principio de la oración usted utilizó el verbo to be en forma singular, pero glasses es plural. Entonces, ¿cómo nos quedaría? They are, muy bien. They are on the sound system, right? And yeah, I think that's a good vocabulary word to add to the sentence. What about the next one? Let me see. Jaime, you go again. Jaime, where is the newspaper? Where is the newspaper? The newspaper is on the table. Okay, very good. It's on the table. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otra preposición podría utilizar para el newspaper? In front of the chair. Okay, in front of the armchair or in front of the briefcase, right? Okay, very good. Excellent. Thank you. Daniel, where is the notebook? Where is the notebook? The notebook is on the table or in front of the stereo. Okay, in front of the stereo, and yeah, that's okay. On the cabinet too. Muy bien, excellent, thank you. What about you, Ruth? Where is the camera? It is on the floor. It is on the floor, right? It is on the floor. Very good. Excellent. And what other preposition can we use? It's in front of the television. Okay. Or next to the television. Excellent. Thank you very much. Recuerden que todo es cuestión de perspectiva, right? But all of the answers to me sound logical. Thank you. And the last one is that, where is the wallet? Where is the wallet? It's under the sofa. El sofá es el grande, ¿verdad? Ahí en el chat les escribí sí. Que este puede ser un armchair o un couch. Uh-huh. En ese caso, pues sería, it's under the armchair, right? It is under the armchair. Thank you very much. Okay, guys, excellent. Good job. Now, as you can see, the prepositions, we're going to use them that way. Pero hay más cosas. There are more things, okay? Así que raise your hand if you want to participate, please.
we're going to continue with some of the things that we have right here in the room, right? If you want to participate, raise your hand and I'm going to ask you some questions, okay? Volunteers, volunteers to ask the questions. No volunteers, sorry for the noise, guys, como les digo. No hay ruido durante todo el día, que es súper tranquilo, no se oye nada, pero cuando teacher Marcela va a dar una clase, casualmente yo era un bebé. Ok. Entonces, no, it's not a baby, no es un bebé, ya es un toddler. Los toddlers son ya de 2 años para arriba, creo yo. Ok, so let me see. Elsa Roxana. Elsa Roxana, are you here? Elsa? Hola. Hi, hi Elsa. Where is the TV, Elsa? Casi que no lo entendí muy bien, por eso es que no levanté la mano. Ok, ¿qué es lo que no ha comprendido, Elsa? Como la combinación. ¿Cuál combinación? Dirigirme al otro, a un objeto. Eso es lo que no había comprendido muy bien. Ajá. ¿Pero me puede dar un ejemplo ahorita de cómo usted lo ha entendido? No. Pero cuando usted me dice que no, o sea, que no sabe cómo dirigirse, ¿a qué se refiere? ¿A cómo completar la oración? Ajá, exacto. Es que no sé, no había entendido cómo iniciar la oración y cómo completarla. Por eso estaba como... Ok, cuando nosotros preguntamos, Elsa, en este caso, where is the TV, ¿verdad? Si yo pregunto, where is the TV, lo primero que yo voy a mencionar, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto durante toda la semana pasada del verbo to be, es en este caso el subject. Entonces, en este caso, yo puedo decir it, ¿verdad? O puedo decir the TV, ¿ok? En este caso, it is or the TV is. Cualquiera de las dos. Yo uso ya sea el noun o uso un pronoun. Entonces, la fórmula acá, pues, es subject para todo. Eso es todo lo que yo les he compartido la semana pasada. Las subjects, las verb be, plus complement. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula para las oraciones. And then, en este caso, pues, tenemos acá el subject que es it o puede ser the TV. ¿Verdad? Entonces, y luego, pues, yo voy a expresar la locación, ¿dónde está ese objeto? En este caso, where is the TV? ¿A dónde está el TV, Elsa? De acuerdo a las preposiciones que hemos visto. Where is the TV? Ajá. ¿Cuál preposición podríamos utilizar? Ay, no sé. ¿Cuáles son las preposiciones que recuerda de las que vimos ayer? They are. Hablamos en plural. Ahorita estamos hablando en singular. En ese caso, con lo que usted ha dicho, por ejemplo, podría ser utilizado con los anteojos, ¿verdad? The glasses are. Los anteojos están, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuáles son las preposiciones que vimos ayer? ¿Esa se recuerda? Dios. Estuvo ayer en la clase, perdón, la pregunta. Sí, estuve. Es que estaba un poco saturada de otras cosas, pero eso que estaba bien. Ajá, okay. No se preocupe. Vaya, en ese caso, ¿tiene usted el manual ahí a la mano? No lo pude descargar. Okay. No lo pude imprimir. Vaya. Entonces, ¿me ayuda aquí alguien, por favor, y nos dice cuáles son las preposiciones que vimos ayer? Mélida, dígame. Teacher, según lo que yo entiendo es TV es is on the, pero para decir sobre, o sea, el suelo, ¿cómo se dice? Porque creo que es suelo, no sé si es alfombra. Sí, así nos dijo Ruth, nos dijo on the floor. Ajá, entonces está hablando de la televisión, ¿verdad? Así es. It's on the floor. Okay, now it seems it's on the floor, right? Pero lo que nos mencionó Ruth, que estaba en el piso, era la cámara, right? The camera, dijo ella, is on the floor, ¿ok? Entonces, el televisor está sobre un pequeño gabinete. No sé si se ve. Ajá, no está directamente en el piso, ¿verdad? En este caso, estaría in the table, ¿no? Ok, on a table, right? Parece como que es una base para un televisor.
Bueno, si a mí me preguntan, where is the TV? Mi respuesta sería, it is in front of the coffee table. Enfrente de la mesita. ¿Ok? Ups. Ay, se fue todo ahí. Lo siento, chicos. Bueno, la cosa es así. Where is the TV? The TV is in front of the coffee table. ¿Cómo le llaman a esa mesita? Acá en El Salvador. La mesita. ¿Mesa de centro? ¿Mesa de sala? Mesa de centro. Mesa de centro. En inglés se llaman coffee table. No es porque se toma café, no, ¿verdad? Así se llama. It's a coffee table. La mesa de centro. Entonces, the TV is in front of the coffee table. Entonces, en este caso, las preposiciones que hemos visto son las siguientes. Give me one second. Por eso, chicos, es bien importante que ustedes me digan si tienen dudas, ¿verdad? Porque, pues, si hay una duda, no puedo pasar yo a lo siguiente, ¿verdad? Tiene que haber quedado la mayor parte de la información clara. Pero no hay problema. Pues, la idea es que todos comprendamos el tema, ¿verdad? Y, pues, les voy a compartir acá un poquito de lo de ayer. Acá está. Entonces, ayer veíamos esas prepositions, ¿verdad? Esas son las prepositions. Decíamos que en español le llamamos marcadores de lugar, ¿verdad? O preposiciones, pero creo que creo que les conocen como marcadores de lugar. Entonces, tenemos in, que era dentro de. Tenemos in front of, enfrente de. Behind, atrás de. On, sobre. Next to, a la par. Y under, debajo de. Entonces, all these prepositions are the ones that we're going to use whenever we want to express location. Cuando queremos expresar locación, son las que vamos a utilizar. Y decíamos que la gran diferencia entre in and on era que in era dentro de un espacio específico y on, estábamos hablando de superficies, están sobre una superficie. Okay? And then, as you can see here, right, aquí está, tenemos el subject, tenemos verb be, y tenemos el complement. Les mencionaba yo que, bueno, es más, acá tengo todas las clases y me voy a remontar a lo primero para nada más para recalcar la importancia de algo. Esta es la primera clase que tuvimos. Quiero ver. Give me one sec. It's loading. Sí, aquí está. I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing this. Okay. ¿Puedo formular una pregunta? Solo denme un momentito, ahorita voy. Vaya, Elsa, aquí está. Si quiere, si puede hacer referencia a esta clase, que es la primera clase que vimos, aquí están, digamos, las fórmulas o los elementos que necesitamos para poder armar nuestras oraciones, ¿verdad? Siempre que usted necesite armar una oración, bueno, en este caso con verb be, ¿verdad? Esos son los elementos que usted va a necesitar, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, yo tengo acá subject, verb be, and complement. Por ejemplo, si yo pregunto, where is my daughter? Where is my daughter? Bueno, mi hija ahorita está en clase, ¿verdad? Entonces, she is, aquí sería, she is in front of the computer. She is in front of the computer. Negativa, she isn't in the living room. No está en la sala, she isn't in the living room because she is in front of the computer. Y la pregunta, is she in front of the computer? Is she in front of the computer? Y si yo quiero hacer una WH question, entonces ahí preguntaría, where is my daughter? Where is my daughter? Where is my daughter? No complement. Entonces, esto es clave para poder nosotros formular nuestras oraciones, ¿verdad? Y si puede revisar también el hilo, ¿verdad? De las worksheets que he compartido en WhatsApp, para que le puedan ayudar muchísimo más con respecto a eso, ¿verdad? Para que tenga una mejor idea y recordarles a todos
que siempre que haya una pregunta, pues háganmelo saber, porque pues yo con mucho gusto me detengo y vuelvo a repasar lo que hemos visto. Dígame, creo que, solo deme un momentito, Jaime, usted me quería preguntar algo, era usted. Sí. Dígame. El día de ayer un compañero tuvo una participación en el ejemplo número 4 de la unidad 9, donde decía the chair is behind the desk. Uh-huh. Y el compañero usaba la preposición of, uh-huh. y usted lo corrigió. Entonces, uh-huh. yo entiendo que la estructura de in front of ya está gramaticalmente así, pero ¿por qué es incorrecto usar of en esa oración? Of the desk. ¿Por qué es incorrecto el of? Fíjese que no recuerdo si era esa exactamente. Tendría que repetir el video. Es que ahí está, arriba del ejemplo donde usted nos está poniendo ahorita, una antes, dos antes, es la número 9. Pero no sé si era esa. Si me deja, reviso el video, Jaime, y con mucho gusto le voy a responder esa pregunta, porque ya me entró la duda a mí también. Vaya, si quieres, muy amable, muchas gracias. Disculpe, solo decir... Debe un momentito, que antes de usted creo que tenía alguien más una pregunta. ¿Quién era la persona que me iba a preguntar algo? Era una chica. Por eso siempre levanten la mano, porque si no, no puedo llevar el orden de quién levantó la mano para preguntar. Ajá. A ver, ¿yo? Ajá, pero siempre levanten la manita para que yo pueda ver su nombre. Ajá. Ok. Dígame. La pregunta era, usted sube por WhatsApp, sube la información, pero a mí no me llega, ¿no? O sea, lo que me llega solo es por correo. Entonces no se ha agregado al WhatsApp. Acuérdese que en el correo que usted recibe, ahí le va un link para que usted pueda darle clic y automáticamente la agrega al grupo de WhatsApp. Fíjese que yo llené todo, pero no, o sea, sí tengo un estoy en un grupo de WhatsApp, pero no me manda, no me cae la información que usted dice que sube, no, o sea, no tengo acceso. Uh-huh. Tengo que revisar de nuevo para poder ver, ¿verdad? Sí, sí, tiene que revisar y cualquier cosa, pues, tiene que reportarlo dentro del chat para que uno de los técnicos se comunique con usted y pueda revisar el por qué no puede dar esa información. Ok, gracias. Bueno, dígame, Kevin. Disculpe, con lo que dijo el compañero de la pregunta número 4, que era de chair, en esa pregunta utilizamos the chair is behind the desk. Y quizás por eso se dice la corrección de que no era... Behind off the desk, dijo él, ¿verdad? Yes. Ajá. Es que sí, por eso yo le decía, es que yo creo que no era esa la que yo había corregido. Ajá. Sí. Yo recuerdo que él, ajá, Jaime, yo creo que la persona dijo behind off the... Ajá. Creo que por eso fue que yo lo corregí. Pero si usted usa in front of... Gracias, Kevin. Pero si usted usa in front of, por supuesto, si usa in front of, no hay ningún problema. Pero sí, yo por eso necesitaba revisar el video porque yo recordaba que no era in front of. Creo que era behind of something. Ajá, entonces creo que es solo behind the desk, ¿verdad? Detrás. Uh-huh. Pero igual, voy a revisar, Jaime, no se preocupe, voy a revisar de nuevo. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Nadie más? No, bueno. Vale. Perdón, es que estoy apuntando. Sí, ve que veo hacia abajo. Ayer fue la sesión 4, ¿verdad? Session 4. Vale, ya lo apunté. Aquí yo lo reviso, pero sí, creo que por ahí va la cosa. Behind of the something, dijeron ayer. Vale. Entonces, going to close here. Voy a cerrar lo demás. Session number 4 y me voy a ir a la sesión del día de hoy, sesión número 5. Ok, bueno, entonces acá estábamos trabajando, ok, we have already finished, estaba yo preguntando cosas extras, ¿verdad? Bueno, en ese caso, nada más. Recomendarles, ¿verdad? Que repasen
En el caso, pues, si de repente no tiene acceso a la información, recuerde que usted tiene su manual. En el manual está toda la información que estamos, pues, viendo acá en clase. Y si hay alguna pregunta acerca de la plataforma, ¿verdad? Cuando usted tiene preguntas de la plataforma, usted anota el número de ejercicio con el que tiene preguntas, lo trae acá a la sesión y aquí en la sesión se resuelve en vivo, ¿verdad? Para que si hay otra persona que tenga esa misma duda, entonces se resuelve acá. En ese caso también, dígame, Jaime. ¿Sí? Perdón, yo tengo una consulta, pero estoy un poco adelante. No sé si es válido también. Sí, se puede. Es el Knowledge 4.6. Permítanme. Vamos a sacarlo acá. Solo denme un momentito que cargue la plataforma. Sí, en ese caso no importa si está adelantado. La idea de hacerlo así es porque al final, pues, si hay alguien más que tenga una pregunta así cuando llegue a ese número, ya no la va a tener. I'm going to start sharing here. Vaya, me dijo 4.6, ¿verdad? Yes. Vaya, vamos a ver. 4.6. Solo hay que darle tiempo porque media vez, pues, se entra Zoom, ya las otras cosas se ponen un poquito más lentas. Give me one second. O sea que usted está ya en la sección. Ah, ok, ya entendí. Ya entendí. Positive agent. Y chicos, eso es importantísimo. No se vayan a atrasar con su plataforma. Recuerden que prácticamente la plataforma es lo que les da su certificado de finalización del curso. Deben de finalizarlo antes de que terminemos el curso para que no tengan ningún problema. Acá, 4.6. Es un knowledge check. Okay, it says instructions, complete the conversation with the correct word. And then we got, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's, y aquí usted va a escoger. ¿Cuál es la pregunta que tiene acá? In the number three. Number three. Yes. Mm-hmm. Dígame. Era el ejemplo de los guantes. Creo que ya bajó mucho. Donde dice are these. Este gloves? Es el número tres. Este es el tres. No sé si es otro número. Donde, tres, are these gloves? No, ese tres es arriba, creo que está. Pero el, arriba está el dos. Oh. ¿Es este dos? ¿Número dos? 4.6 en el. Ah, sí, el número dos es. Número dos, perdón. Sí, el número dos. Uh-huh. Entonces, yo di la respuesta con yours. Y la respuesta es con your, y eso no lo tengo claro. Ah, ok, muy bien. Bueno, en ese caso quizás ahorita lo más importante es, vamos a llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Y sí, a veces confunde. Deme un momentito, porque eso sí no lo puedo compartir, pero yo se lo voy a compartir en WhatsApp. Deme un momento. Ahí les voy a mandar una imagen y con esa imagen vamos a darle. Teacher, una observación. Solo levante la mano cada vez que alguien quiera hablar, okay. Porque si no, no me aparece aquí el nombre de la persona. A mí me aparece la mano de Jaime. Dígame, Daniel.
Sí, lo que pasa es que creo que también la aplicación, la plataforma tiene ciertos fallos, porque ayer yo estaba realizando un ejercicio y la respuesta dentro del audio es otra a la que está reflejada dentro de las respuestas del ejercicio de los knowledge check. Y me pasaba igual hace poco con, dentro de la parte de la sección 3, me pasaba igual con un knowledge check de que no me permitía ninguna de las respuestas que eran correctas. Uh-huh. Y no sé, quizás hasta que ya alguien hizo la observación, que de hecho yo quería hacer en WhatsApp, que se corrigió y al siguiente día o a los dos días que yo intentaba siempre con la misma respuesta, ya me la aceptó. Entonces creo que ahí sí ya son problemas dentro de la plataforma. Así es. Entonces, en ese caso sí les voy a pedir que, bueno, eso es, hasta se había tardado, creo yo, el comentario. Sí, la verdad es que en la plataforma es bien sensible. Si usted pone un punto de más, si usted usa el apóstrofe incorrectamente o usa el apóstrofe que no es, si usted agrega una mayúscula donde no tenía que agregarla, si usted no agrega una mayúscula donde debe de agregarla, la respuesta no va a estar correcta. Entonces, eso sí, chicos, sí, hay que acostumbrarse porque así es, ¿verdad? Pero de repente, si no tiene nada que ver con un punto de más, una mayúscula, un apóstrofe o un símbolo que se está utilizando que no es válido, ¿verdad? En ese caso sí, tiene que reportarlo. Si hay un error, se reporta y luego ese error pues se manda con los técnicos y ellos lo revisan dentro de la plataforma, ¿verdad? Entonces en ese caso sí, deben de tener mucho cuidado y hay que poner atención. Si en ese caso, pues, lo que usted está escribiendo o digitando lleva las reglas, ¿verdad? De puntuación, de mayúsculas y minúsculas. Hay que tener mucho cuidado porque de lo contrario se la va a estar tomando mala, mala, mala. Y teacher, ¿y por qué? Y pues era porque no empezaba con mayúscula y usted lo agregaba con mayúscula o estaba poniendo un punto cuando no era necesario y así. Cuando sea así un problema de una respuesta que usted está seguro que está correcta, tiene que mandar el screenshot, ¿verdad? O la captura de pantalla para que nosotros lo podamos remitir a los técnicos. ¿Ok? Dígame, Ruth. Solo agregarle que también a veces dejamos como doble espacio entre las palabras. Entonces, eso también se lo marca como error y usted puede decir, si lo he escrito correcto, le digo por experiencia, a mí me pasó. Entonces, yo decía, así es, así lo escuché y todo, ¿verdad? Luego empecé a ver el espacio de cada letra y vi que le había dado doble espacio entre dos palabras y por eso era que me estaba dando error. Exacto, muy bien. Sí, ahí se van a ir dando cuenta que hay muchas cosas pues que sí afectan, ¿verdad? Pero no es que usted lo esté haciendo mal, es solo que hay que acostumbrarse a cómo funciona la plataforma. Uh-huh. Muy bien. Ahorita ya les compartí ahí una imagen, ¿verdad? En este caso, Jaime, tenemos dos cosas. Tenemos los possessive adjectives y tenemos los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive adjectives, como usted puede ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí, this is my book. Is this your umbrella? He lent me his jacket. Here, I borrowed her car. Yo le presté el carro, no. Le pedí prestado el carro. Do you like my doll? Right? Etc. Come to our party. Cuando yo utilizo los possessive adjectives siempre van a ir acompañados de un noun. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, voy a compartir mi presentación y sobre esa presentación lo voy a hacer. Por ejemplo, acá. Tengo my book, your umbrella, his jacket, her car, etc. Si usted se fija ahí, hay un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Que yo siempre voy a ocupar un possessive adjective, oops, con un noun. O sea, es un possessive adjective más un noun. Pero cuando yo estoy utilizando los possessive pronouns y solo escuché la palabra possessive pronouns,
¿Qué quiere decir un pronombre? Un pronombre es aquello que reemplaza al nombre. Entonces, cuando yo uso un possessive pronoun, es porque lo que yo ya he mencionado, no necesito mencionarlo de nuevo. Por ejemplo, dice ahí, this book is mine. ¿El que es mío? ¿El que es mío? The book is mine. ¿Ok? Es mío. Entonces, cuando yo uso los possessive pronouns, ellos no van acompañados de nadie. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo this book is mine. ¿Ok? O, por ejemplo, si alguien pregunta, who's this? ¿De quién es esto? ¿Verdad? Y la respuesta puede ser, it's mine. Es mío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo puedo decir, ¿de quién es este libro? Who's this book? It's mine. Es mío. ¿Para qué voy a decir, this book is mine? Si ya dijeron book, ya entendimos que estamos hablando de un libro. Entonces yo solo digo, it's mine. Es mío. Entonces, si usted ocupó yours, yours es un possessive pronoun. No puede ir acompañado de un noun. Entonces, es el vasolito, es tuyo. ¿Ok? Si lo si tratamos de hacerlo así como lo hacemos en español, yo puedo decir mi libro, tu sombrilla, su chaqueta, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esos son una cosa. Pero cuando yo vengo y digo, es mío, tuyo, de él, de ella, etcétera, entonces ya son dos cosas gramaticalmente separadas. Unos pueden usarse con nombres o con nouns y los otros no van acompañados de nadie porque son pronombres. Quiere decir que reemplazan algo que ya se dijo anteriormente y no necesito repetirlo de nuevo. No sé si respondo a su pregunta, Jaime. Me ha quedado muy claro. En sí es lo que había explicado el maestro en el video para hacer este ejercicio, pero yo no lo tenía muy claro. Uh-huh. Es el orden de cómo yo estoy formulando la oración, ¿verdad? Es correcto. Sí, le agradezco mucho, ha sido muy amable. Gracias. Ya sabes, Jaime, para servir. Vaya, chicos, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a la plataforma? ¿Algún ejercicio que no ha quedado claro? Recuerden que no hay problema. Si recuerdan al principio, yo les dije, no importa si se adelantan. Lo importante es que usted los complete y si tiene preguntas, pues yo las contesto. Y si hay alguien que llega ya a ese ejercicio, ya no va a tener la misma duda porque probablemente va a recordar lo que vimos acá con respecto a ese ejercicio. But if there's no more questions, okay, so we're going to move on to the material, right, that we have in the class, okay? Entonces, we were talking a little bit about prepositions, right? And with the prepositions, ya creo yo que estamos ahí completos. Nada más recordarles, ¿verdad? Si quieren, también puedo mandar ejercicios con respecto a las prepositions. No hay ningún problema. Creo que podemos buscar, solo que si les mando con prepositions, van a ver prepositions que probablemente no hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces ahí les tocaría como investigar un poquitito al respecto. Then I'm going to move to another exercise, okay? And we're going to practice a little bit, right, the structure. Esa estructura que estábamos mencionando anteriormente, right? Which is something related to the elements. Y para eso, pues, si quieren participar, no hay ningún problema. Esa es la idea, ¿verdad? Que participen. ¿Y qué es lo que vamos a poner en práctica? Las fórmulas que vimos. Subject, verb, and complement. Subject, verb, be, en negativo, complement. Y lo de las preguntas. Ok. Les voy a explicar primero cómo lo vamos a hacer. The first example that I'm going to give you is the following. For example, let's say, digamos que aquí dice, my friend. Voy a ocupar yo el subject, my friend. Y voy a ocupar in the kitchen, okay? Entonces, my friend is in the kitchen. Yo llegué y la visité a ella y pues va a preparar ahí algo de comer. So, my friend is in the kitchen. My friend isn't in the living room. No está en el living room porque está in the kitchen. Isn't in the living room, right? And the question, ¿cómo nos quedaría?
Puede ser una WH question como where is my friend? O puedo preguntar is my friend in the kitchen? Ya voy a subir la imagen porque creo que está bien abajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo de esto es que pongamos en práctica las tres cosas al mismo tiempo. Positive, negative, and question. Entonces, tengo yo un subject que no está listado acá, pero digamos que ahí está. So my friend is in the kitchen. My friend isn't in the living room. Where is my friend? Is my friend in the kitchen, right? Etc. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro cómo lo vamos a trabajar? Is it clear? Okay. Yes, teacher. Very good. Entonces, vamos a comenzar. You can raise your hand if you want to participate. Okay, thank you, Jaime. Let's begin. ¿Cuál es el subject que usted va a escoger y cuál es su complemento? My subject is my brother. My brother, very good. And your compliment? Tired. Okay, very good. My brother is tired. Mm-hmm. Negative. My brother is not tired. Very good. Question. Is my brother tired? Very good. Excellent. Good job, Jaime. So, vamos a ver qué hay debajo de su cuadrito. Well, there's nothing here. Hay algunos puntitos ahí escondidos, okay? Thank you very much. Good job, Jaime. Ruth, what about you? What is going to be your subject and your compliment? My mom. My mom? In the park. Okay, in the park. Very good. Go ahead. My mom is in the park. Mm-hmm. Negative? My mom, it's not in the park. Question. Where is my mom? Very good. Excellent. Okay. So let's go ahead and see. Well, no points, Ruth, but thank you very much. Let's see, Leslie, what about you? What about your subject and your compliment? Helen and Tom. Helen and Tom. In the park. In the park, very good. Helen and Tom are in the park. Very good. Negative? Helen and Tom are not in the park. Very good. Question. Are they in the park? Excellent, very good, okay. And no points here, Leslie, but thank you very much. Good job, okay. Kevin, what about you? My mom. My mom, and your compliment? Is intelligent. Okay, my mom is intelligent. Negative. My mom is not intelligent. Question. Acuérdese del switch entre esas dos cosas. Se me olvida. Pero... Is my mom intelligent? Muy bien. Very good job, Kevin. Vamos a ver. And no points here, but thank you very much, Kevin. Es la primera vez que participan varios y no he encontrado puntos todavía. What about you, Jorge? And your compliment? I'm intelligent. I'm intelligent. Very good. Negative. I'm not intelligent. Question. Am I intelligent? Am I, right? Am I intelligent? And yes, you are. Okay. Oh, very good. You found 60 points. Good job. Excellent. Okay. Now, let's see who's next. ¿Quién sigue? Bruce, would you like to participate again? Okay, excellent. So tell me, what is going to be your subject and what's going to be your compliment? Helen and Tom, tired. Very good.
Helen and Tom are tired. Very good. Helen and Tom aren't tired. Are Helen and Tom tired? Very good. Good job. Thank you very much. Oh, you found 80 points. Thank you very much. Okay. What about you, Leslie? What about you? My brother in the kitchen. Okay, muy bien. Here we have. My brother is in the kitchen. Mm-hmm. My brother is not in the kitchen. Is my brother in the kitchen? Very good. No points, Leslie, but thank you. Okay, ya vamos a encontrar más. Let's see, who's next? ¿Quién más quiere participar? Don't forget to raise your hand. Solo levante la mano para que yo pueda ver quién es. Es que me gusta llamarles por su nombre. Entonces, si solo hablan y yo me quedo buscando quién habló, ¿verdad? So, Alexis, what about you? Tell me your subject. My mom is in the kitchen. My mom in the kitchen. Okay, tell me. My mom is in the kitchen. Mm-hmm. My mom is not in the kitchen. Is my mom in the kitchen? Very good, excellent. Oh, you find 10 points, okay? Very good, excellent. What about you, Kevin? My brother, okay. My brother is a dentist. Mm-hmm. My brother is not a dentist. Very good. You can do it. Sería, hay un switch, acuérdese ahí. Is a dentist my brother? Is my brother a dentist? A dentist. Ajá. Acuérdese que el switch que hay es entre el verbo to be y el subject. Acá cambia en posición. So, very good, but no points. I'm sorry, Kevin. Ya vamos a ver quién encuentra el tesoro, porque por ahí hay un tesoro. What about you, Veronica? My brother is in the park. Okay. My brother is not in the park. Very good. Question. Where is my brother? Very good. Excellent. Is my brother in the park? Is my brother in the park? Ah, bueno, ella nos dio las dos, okay? So with WH question, y nos dio la yes, no question. Okay, very good. Excellent. 20 points for you, Veronica. What about you, Jaime? Again, my yes. Mom, a dentist. Okay, muy bien. My mom, a dentist. My mom is a dentist. Mm-hmm. My mom is not a dentist. Mm-hmm. Is my mom a dentist? Very good, excellent. And you got 70 points. Oh my God. Very good. Yes. Ya tiene pisto. Qué galán, ¿verdad? Qué galán que pudieran cash them, right? Redimirlas, okay? Who's next? ¿Quién sigue? All what you have to do is to raise your hand. Y si quiere repetirse, no hay problema. La cosa es que participemos, ¿verdad? Y que entendamos mejor el tema. Vamos a ver. Vaya, Jorge, dígame. My mom is tired. 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 My mom is not a tired. It's not tired. Is not tired. Mm-hmm. Is my mom tired? Very good. Excellent. Oh, you got 50 points. Tired, ¿verdad? Cansado, porque tired también es llanta. Entonces, si me dice, my mom is a tired, entonces entendemos otra cosa, right? Entonces, my mom is tired. Very good. Who's next? ¿Quién sigue? Raise your hand so I can see. Leslie, go ahead. Helen y Tom okay. are a dentist. Okay. Helen y Tom are not a dentist. They are a dentist? No, are they a dentist? Okay, very good. La estructura de la oración está correcta. Solo hay una cosita. Solo recordemos, chicos, que cuando usamos a and n es para singular, ¿verdad? Si es en plural, no necesito usarlos, ¿verdad? En este caso serían Helen and Tom are dentists, right? Helen and Tom are not dentists. Are Helen and Tom dentists? Pero la estructura estuvo bien.
Muy bien, Leslie. Thank you very much. Y vamos a ver acá. No points. ¿Qué pasó ahí, Leslie? Ya va queriendo encontrar sus puntos y no los encuentra. Ok, thank you very much. Daniel, dígame. I am tired. Ok. I am tired. Very good. I'm not tired. Am I tired? Am I tired? Muy bien, am I tired? No points. No points, no. Annie, but thank you very much. What about you, William? What about you? Helen and Tom, intelligent. Okay, very good. Helen and Tom are intelligent. Mm-hmm. Negative. Helen and Tom are not intelligent. Question. Are Helen and Tom intelligent? Very good. Good job. Oh, well, he found a treasure, right? William Panamaña encontró el tesoro. Very good. Excellent. Okay, pero creo que hay más puntos. Good job. It's a lucky day today. Vamos a ver, let me see, Jorge, what about you? My brother. My brother, okay. My brother is intelligent. Mm-hmm. My brother is not intelligent. Mm-hmm. Is my brother intelligent? Very good. Excellent. Good job. Thank you. What about you, Lourdes? I am the chicken. Kitchen. Kitchen. Mm-hmm. I am in the kitchen. Mm-hmm. I am not in the kitchen. I am in the kitchen. Am I? Very good. Am I in the kitchen? Oh, but there's no point. There are no points. I'm sorry here. But thank you very much, Lourdes. Me faltan tres. Who wants to continue? Tengo dos manos levantadas, pero Lourdes ya participó. Tengo Jorge, no sé si van a volver a participar. ¿Jorge? Sí, puedo volver a participar. Ah, ok. Helen and Tom. Mm-hmm. Helen and Tom are in the kitchen. Mm-hmm. Helen and Tom are not in the kitchen. Mm-hmm. Question? Are Helen and Tom in the kitchen? Very good. Excellent, but no points here, but thank you very much. Daniel, what about you? I just have two. Siempre con I, y in the park. Okay. And in the park. Mm-hmm. I am in the park. I'm not in the park. Am I in the park? Very good. Am I in the park? Oh, but there are no points here, but thank you very much. And Lourdes, what about you? I am a dentist. I am not a dentist. Am I a dentist? Muy bien. Am I a dentist? Oh, well, you found 100 points. Okay, very good. Así que you and I think it was William, right? You found the highest scores, 100 and 200. Okay. Vaya, chicos. ¿Qué vamos a quizás a complementar? The structure, okay, la estructura. Just don't forget that la estructura pues se va a aplicar a todos los otros tenses. Pareciera que vamos así como que bien despacito, but you'll see. De repente pues ya habremos avanzado bastante and you're going to be able to use present and past in a very nice way, okay? Otra cosa, siempre revisen su manual, ¿verdad? Si de repente pues hay alguna duda, váyase al manual, revíselo y tráigame la pregunta. O si de repente les decía, si hay una pregunta con respecto a la plataforma y usted ya se adelantó, no importa, siempre traiga la pregunta, siempre la vamos a contestar. La idea es que la persona que ya vaya a llegar a ese ejercicio pues no tenga la misma duda que usted tiene, ¿verdad? Y ya se haya podido resolver. Y si hay preguntas en la plataforma, como nos mencionaban algunos de sus compañeritos, tienen que reportarlo. Tienen que reportarlo, pero sí, en la plataforma a veces, pues, no es que sea caprichosa, pero también sigue las reglas de puntuación, sigue las reglas de las mayúsculas y minúsculas. Entonces, pueda que en un punto eso llegue a afectar. Pero si hay, como les digo, si hay alguna duda, alguna pregunta, tráiganlo aquí a la clase.
Porque así como hicimos ahorita, que estuvimos buscando el ejercicio que nos mencionaba Jaime, así entonces yo hago el ejercicio acá, lo hacemos juntos y ya pues ahí resolvemos las dudas. De repente sucede, porque ya me ha pasado, que hemos hecho un ejercicio y nos ha tocado reportar porque hay un error. Pero aquí nos aseguramos de que sí, ¿verdad? Que hay un error y entonces ya luego lo reportamos y los técnicos nos ayudan. Y otra cosa, si hay preguntas, no se las queden, no se las guarden, háganlas, porque yo traía otro montón de cosas siempre del manual, ¿verdad? Pero la verdad es que no me importa detenerme y que veamos eso, porque acuérdense que lo importante pues es el progreso de ustedes, ¿verdad? No que vayamos rápido, no que vayamos terminando, ¿verdad? De repente pues yo voy con mi clase, yo llevo mi pace, yo llevo el ritmo, ¿verdad? Pero si usted me detiene, pues yo me detengo también y vamos a hablar o vamos a repasar un poco de lo que hemos visto. ¿Por qué nos recomienda eso, teacher? Bueno, en mi caso yo llevo quizás dando clases, ¿qué les puedo decir? Quizás unos 8 años, ¿verdad? Y algo que sí he comprobado es que cuando nosotros nos guardamos las dudas, esas dudas se van con nosotros. Entonces, como yo no evacué esas dudas, yo llegué al nivel 5, por ejemplo, y yo sigo utilizando el presente simple incorrectamente. Entonces, llego al nivel 5 y pues tengo problemas con Simple Past y luego llego al nivel, por decir un ejemplo, 10, y entonces ya utilizo el presente simple y el pasado de forma incorrecta porque no he resolvido esas dudas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cursos, ¿verdad? Son bonitos, número uno, porque van a su ritmo. Usted decide cuándo va a hacer los ejercicios, usted decide cómo va a desarrollar lo extra que yo le mande, si lo va a hacer o no. Pero también hay una cosa que yo siento que es un gran compromiso cuando uno toma ese tipo de cursos. ¿Y cuál es esa, teacher? Que yo debo ser autodidacta también, ¿verdad? Que si yo también necesito mejorar y yo sé que tengo una duda, yo investigo, ¿verdad? Y si no lo entendí así, pues yo voy con la teacher y en la clase yo traigo mis preguntas y yo las hago. Pero no se las guarden, porque el objetivo, como les digo, al menos para mí, es bien importante que usted vaya de verdad, ¿verdad? Asimilando los contenidos, porque de eso se trata, ¿verdad? De que crezcamos como personas, ¿verdad? Aprendiendo juntos, porque ese es el objetivo. No solo venir aquí y ya salir de mi compromiso de ir a una clase una hora, no. Lo importante es que de verdad, pues, el programa funcione, ¿verdad? Y que usted no se quede con esas dudas, que de verdad las resolvamos. Y, pues, si de repente ahí alguien dice, teacher, yo necesito un ejercicio extra para eso, pues yo con mucho gusto se lo busco, ¿verdad? Entonces, de repente yo tal vez no estoy disponible en el momento porque yo tengo otro trabajo, pero créanme que en mis tiempos libres, pues, yo me pongo y digo, ¿qué les voy a buscar a ellos? ¿Qué les voy a mandar para que ellos practiquen? Así que, como les digo, siéntanse bienvenidos, ¿verdad? Para hacer cualquier consulta que usted tenga. Y no importa si nos detenemos, ya va a haber tiempo para por eso es que a mí me gusta ir exactamente al día. Porque si yo voy al día, sé que al final me sobra un poquito de tiempo. Entonces, ese poquito de tiempo me va a ayudar a mí para poder resolver las dudas que ustedes tengan. Así que, eso, chicos. Y veo una manita levantada. Jaime tiene una pregunta. Sí, solamente una molestia que le quería hacer. Usted mencionó de que a usted le sirvió mucho la lectura para poder desarrollar su aprendizaje. Así. A ver si usted pudiera compartirnos ahí en el grupo de WhatsApp algún PDF de un libro de lectura fácil, sencilla, como para nosotros que estamos comenzando. Sí, claro que sí. Creo que hay por ahí tengo dos. Cuentos infantiles. No necesariamente son infantiles. Fíjense, bueno, sí, pueden hacerlo así, porque yo recuerdo que, bueno, a mi hija yo le compré un montón de libritos así, pero pueden ser infantiles si tienen acceso a ellos, con sus chicos, si tienen niños, pero no necesariamente. A veces se encuentran siempre para cursos de adultos, ¿verdad? Pero libritos así como más para nosotros. So I will go ahead and look for them. Lo voy a apuntar porque si no, a mí se me olvida. I don't have a good memory. Así de que vamos a apuntar. De hecho, sí, es una muy buena idea, ¿verdad? Para el que lo quiera, pues ahí va a estar y hay que aprender, ¿verdad? Con cosas nuevas.
Así que, gracias, teacher. You're welcome. Vaya, chicos, solo voy a pasar lista así rapidito. Perdón que ya son las dos, pero I needed to say that. Vamos a ver. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Not here. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina Yamilet. Ahí está. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present, teacher. Okay, Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela, no está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana, no está. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Liliana. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. No está Marvin. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida del Carmen. Miguel Ángel García Cruz. Present, teacher. En la primera lista no me mencionó, teacher. A Rafael Ernesto, de verdad. No, Miguel Ángel García. Ah, perdón, Miguel Ángel García. Quizás me lo salté, pero sí. Siempre como en la segunda ronda yo lo paso. Igual, como les digo, administración también les pasa lista con su conexión, así que siempre estamos como, tenemos ese como backup, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ok, no me preocupo. Solo avíseme, ¿verdad? Porque así yo sé, se me fue a mí, pero ya aquí en la clase ya ellos me reportan, pero ya yo no podría decirle, mire, me dijeron que no estuvo hoy, ¿verdad? Y sí, ya no podría hacer eso. Luego, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto Rodrigo Vidal Cortés Virula. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present, teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Y William Ernesto Hernández Panamé. Thank you very much. Present. Thank you. Okay, guys, so I'm going to stop here, ¿verdad? Pero nos vemos mañana. No, perdón, el lunes. Ya estoy diciendo mañana. I'll see you on Monday, ¿verdad? Acuérdense que vamos de lunes a jueves. And I'll meet you next week, okay? So thank you very much for joining and have a great weekend. Bye-bye, guys. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Bye. Bye, guys. See ya. Later.